Hoy estamos celebrando 15 años de la Red de Padres de Familia de la Universidad San Buenaventura. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de fortalecer nuestra misión como familia. A fin de cuentas, somos los primeros educadores y así como el Evangelio de hoy, estamos llamados a exaltar a Jesucristo crucificado para que desde ahí Él nos ayude a vencer todas las adversidades y muriendo a tanta acechanza del mundo de hoy, disfrutemos la Pascua edificando una familia nueva para tiempos nuevos. Bienvenidos a esta celebración. Gracias, John Jairo. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz de Jesucristo, muerto y resucitado, esté con todos ustedes. Le queremos encomendar al Señor a todos los enfermos que sientan la compañía de la Eucaristía a través de su canal Televis. De manera especial nos unimos de corazón con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Le encomendamos al Señor también las bondades que recibiremos en esta próxima peregrinación con Televir a Roma, a Asís, a Medjugorje, para que Él de verdad, como siempre, sea el Dios de la misericordia y el Dios para admirar sus bendiciones en toda esta jornada de peregrinación. Vamos entonces a celebrar esta Eucaristía conscientes del pecado. En el contexto del Evangelio de hoy, ese pecado que significa rechazar el mesianismo de Jesús. Y como rechazamos su mesianismo, vamos detrás de otros pseudo-mesías, que lo que hace es dividirnos. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por ese pecado, por no aceptar en Jesús al Mesías, a tu Cristo, a tu Hijo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos la salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador.
Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Cada uno allá, nosotros acá, tenemos una intención, es para que se la presentemos al Señor en este momento. Oremos. Padre, concédenos ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca tu pueblo, no solo en número, sino también en santidad. Con la ayuda de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que se aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora, colócala en un estandarte, los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en tu gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecies sus peticiones. Señor, escucha que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados de la muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hacia ti. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Tu palabra es eterna.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: donde yo voy no pueden venir ustedes. Y él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que les estoy diciendo desde el principio, podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces dijo Jesús: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que soy yo, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hago como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. En esta recta final de la Cuaresma, que se nos va hasta el Jueves Santo al mediodía, hoy la liturgia de la palabra en particular nos invita a la comunión. Fíjense ustedes el relato del libro de los Números, siglo XII, siglo XIII, antes de Jesucristo, el pueblo peregrinando por el desierto, anhelando las ollas de carne que comían allá en la esclavitud. Y no reconocían la presencia de Dios por medio de la liberación. Y entonces empiezan a murmurar, como que utilizan las lenguas viperinas. Y el pueblo se va destruyendo, es decir, el pueblo se va dividiendo. Y al dividirse, se va debilitando, al punto que todos ellos claman ante Moisés para que Dios escuche su oración, como proclamábamos en el Salmo 101. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Todo este pueblo elegido por Dios, que ha pasado el Mar Rojo, que ha experimentado la esclavitud y ahora la liberación, desea volver otra vez entonces a la esclavitud. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Y Dios escucha la oración que hace Moisés en nombre del pueblo. Y escuchamos el relato, cómo entonces levanta una serpiente de bronce para aquellos que dicen que Dios no ama las imágenes. Aquí está el mismo Dios autorizando una imagen. A fin de cuentas, Jesús es la imagen de Dios invisible. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Siglo XII, siglo XIII después de Cristo, en una iglesia bien particular con lo que ahí a nivel histórico estaba sucediendo. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Y Dios regala a un nuevo Cristo, el Cristo del medioevo, a San Francisco de Asís, donde él, renunciando a todo para asumir en Dios, mi Dios y mi todo,
Él se siente todo el tiempo, a partir de elegir su sayal, que lo veremos allá en esta peregrinación, crucificado en Jesús. Y todo el tiempo hace que su corazón diga en lo profundo de su ser, Jesucristo, pobre, humilde, crucificado. Pero en particular, Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Y el Padre Celestial, claro, nos ha regalado, y por sobre todo, a Jesucristo el Señor. Aquel que no comprendían su mensaje, porque el mensaje de Jesús todo el tiempo es de comunión con el Padre a través de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso ellos no comprendían, los fariseos, acerca del Padre que Jesús les hablaba, porque el Padre que los fariseos predicaban era un Padre quizás dominador, y el Padre que Jesús revela es el Padre de la misericordia, donde hace del ser humano el centro. Confrontemos el Evangelio del domingo pasado. ¿Qué ve Jesús al frente? Ve Jesús a una hija de Dios que hay que amar, que hay que rescatar, que hay que devolverle su dignidad. Pues bien, el Padre Celestial, frente al grito de la humanidad, Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti, nos regala al Cristo encarnado en Santa María la Virgen, bajo la fiel custodia de San José. Allá estaremos en Grecho, venerando ese misterio del pesebre. Pues para decir entonces que ese gran regalo que el Padre nos da en Jesucristo, su Hijo, es la plenitud de la revelación. Aquel Dios que se revela en esa zarza que arde y no se consume, da a conocer su nombre, yo soy el que soy. Y ahora ese yo soy tiene su plenitud en la exaltación de Jesús en la cruz. Cuando levanten en lo alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Para ellos sería un gran triunfo, hemos asesinado a este subversivo. Hemos asesinado a este hombre que ha venido simplemente a desestabilizar nuestras leyes a nivel romano, a nivel judío, a nivel religioso, a todo nivel. Acabamos con este hombre. Y lo que estaban haciendo era exaltando su realidad, porque ahí el Padre lo abraza. ¿Y con qué amor? Y tan grande ese amor que lo resucita con la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros estamos llamados hoy a asumir la cruz, y esa cruz es signo de victoria, esa cruz es signo de resurrección, esa cruz es el lugar de la vida. Cuando nosotros escuchábamos de los abuelos la bendición de la frente hasta el pecho, del lado izquierdo al lado derecho, honramos a los abuelos. Pero la idea es que nuestra bendición nos quede más generosa, pues de la frente hasta la cintura, del lado izquierdo al lado derecho. Esa bendición nos la hemos de dar todos los días, porque cada vez que amanezca, el pajarito que dice, Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Hoy el Señor nos invita a vivir en comunión. Así como cuando el pueblo le reclamó a Moisés la presencia de Dios, ¿qué hace a través de ese signo de la serpiente de bronce? Los congrega. ¿Qué hace Francisco de Asís siglo XII, siglo XIII? Empieza a congregar la nueva iglesia. Francisco repara mi iglesia que amenaza ruina. Pero en particular, ¿qué hace Jesús? Así como se levanta la tienda de campaña, Él ha sido levantado allá en lo más alto para que todos nos sintamos atraídos hacia Él. Hoy, con todas estas realidades que vivimos en el mundo entero, desde los más bebés, aquí tenemos uno, hasta los más adultos, mayores, saludos a Humberto con sus cumpleaños estos días. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No es sino escuchar noticias al amanecer en el mundo entero. ¿Cómo estamos? Pues necesitamos hacer todos esta oración. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Pero ¿dónde vamos a hacer esa oración? ¿Qué tenemos que exaltar hoy? Tenemos que exaltar a la iglesia doméstica. Tenemos que exaltar a la primera escuela de humanismo. Tenemos que exaltar a ese lugar que es la fábrica de la paz, a ese lugar que es la fábrica de seres humanos, que se llama nuestra propia familia. Así entonces,
como el mismo Dios le regala esa serpiente de bronce y congrega al pueblo, así como en particular Dios regala a Jesucristo el Señor y nos congrega, así como un Francisco de Asís congrega un nuevo pueblo y hasta hoy, hagamos de nuestras familias un lugar para congregar la presencia del Señor. Semana Santa 2019 es apenas la oportunidad para que regresemos a nuestras familias y desde ahí la primera oración sea esa: Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Porque la mamá se pregunta, ¿dónde está esa niña que se dejaba abrazar? ¿Dónde está esa niña que se dejaba hacer las trencitas? ¿Dónde está esa niña que venía caminando y trotando y diciendo como lo fue en el colegio? ¿Dónde está esa niña? Tú de 18 años, ¿qué te has hecho? ¿Dónde está ese muchachito juicioso, obediente, en el barrio que iba a la tiendita a comprar ahí lo que necesitaba? ¿Dónde está ese muchacho que era simplemente alegre en su casa y cantando? ¿Dónde está el joven de 20 años? ¿Qué te has hecho? ¿Dónde está ese esposo que sencillamente, inclusive le abría la puerta del carro para que entrara su primera dama? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese esposo? ¿Dónde está esa esposa que abrazaba y que ahorita en otros países es mucha la cantaleta? No puede ser así. ¿Dónde está pues la familia que congregaba en la sala, donde era el lugar de la palabra? ¿Dónde está la familia que en torno al comedor compartía la alegría del encuentro simplemente? ¿Dónde está esa familia para abrazar, para reconciliar? ¿Dónde está esa familia para que sintamos que nos sentimos protegidos? El mundo entero es una gran desprotección. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Ya no nos va a entregar el Señor una serpiente de bronce. No nos va a entregar otra vez a Jesucristo crucificado. Ya lo hizo y está resucitado. No nos va a entregar un Francisco de Asís, siglo XII y siglo XIII, que congrega una nueva iglesia, que nos regala la familia. Hagamos de esta Semana Santa un lugar privilegiado para que volvamos a la familia. Y los invitamos para que entronicemos la Santa Cruz. Pero no es una cruz sin Cristo, es una cruz con Cristo. Porque a fin de cuentas, la Santa Cruz nos hablará también de encarnación. Porque este palo vertical nos habla de ese Dios que se abaja. Porque este palo horizontal nos va a hablar de ese Jesús que nos abraza. Porque ese punto nos va a hablar de la misericordia de Dios. ¿Cuántos en las casas, después de hacer cursos muy interesantes y seminarios muy valiosos, ponen al frente su mapa de sueños? Por estos días quitemos el mapa de los sueños. Todo ese futuro se lo encomendamos al Señor. ¿Qué vas a poner? Un Santo Cristo con Jesús ahí. Y le vas a decir con toda fe: Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No tengo alientos para salud, no tengo alientos para levantarme, no tengo alientos para caminar, para enfrentar la vida, para ir a estudiar, no tengo alientos para ir a trabajar. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Esa comunión significa que volviendo a la familia, hagamos de ella el centro de nuestra vida. Por eso llevamos 15 años acompañando este grupo, que les agradezco, a esta Red de Padres de Familia, Universidad de San Buenaventura. Vamos a escuchar al Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del año 2013, numeral 229. Este criterio, el de la comunión, nos recuerda que Cristo ha unificado todo en sí, cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad. La señal de esta unidad y reconciliación de todo en sí es la paz. Cristo es nuestra paz. El anuncio evangélico comienza siempre con el saludo de paz, y la paz corona y cohesiona en cada momento las relaciones entre los discípulos. La paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero si vamos al fondo de estos textos bíblicos, tenemos que llegar a descubrir que el primer ámbito donde estamos llamados a lograr esta pacificación en las diferencias es la propia interioridad, la propia vida siempre amenazada por la dispersión dialéctica. Con corazones rotos en miles de fragmentos, será difícil construir una auténtica paz social. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Te encomiendo las familias divididas para que en esta Semana Santa celebren su Pascua diciendo: volvamos a la comunión y exaltemos la familia, crucificándola
porque al crucificarla podrá resucitar. Los invitamos para que tomemos una opción fundamental: volvamos a la familia. De puertas para afuera, nuestras ciudades en el mundo entero tan inseguras, pero yo sí creo que de puertas para adentro, mi familia tendrá que ser un territorio de protección, de cariño, de ternura, de comprensión y en particular de buen trato. Hoy levantemos a la familia en el madero de la cruz y que ese Cristo crucificado, que ese Cristo resucitado nos dé vida nueva en comunión y de ahí vivir la paz y ser sacramento de paz en mi cotidianidad. Que Santa María, Nuestra Señora de la Paz, nos acompañe en estos buenos propósitos. Vamos a celebrar la Pascua de Jesucristo el Señor. Él ya murió, Él ya resucitó. Es mi propia Pascua la que tendré que celebrar en este año 2019 y en particular la Pascua en familia. Amén. Amén. Oremos para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que compasivo perdone nuestras faltas y para que guíes tú mismo nuestro vacilante corazón por Jesucristo nuestro Señor. Le ofrecemos, claro, al Padre Celestial este pan y este vino que serán transcreados en Jesús Eucaristía. Le ofrecemos toda nuestra vida, le ofrecemos nuestra familia. En este momento vamos a sentir la familia. ¿Qué vamos a hacer? Un saludo en silencio. Saluda al que está a la derecha, a la izquierda, salúdalo, sintiendo que somos familia. Y en ese sentir que somos familia, estamos ofreciéndole al Señor nuestra vida. ¿Qué somos todos nosotros? Familia. En este momento nos consideramos familia Televid. ¿Qué es la Eucaristía? La celebración de la familia por excelencia. Fíjense ustedes, ¿qué es la Eucaristía? Es la comunión. ¿Cuánto amamos la comunión? Comunión con el pan de la palabra, comunión con el pan de la Eucaristía, para que esta comunión yo la viva en mi casa. Le recomendamos la mesa del comedor durante estos días de Semana Santa. Vivamos la comunión allá, en la primera parroquia, en la primera iglesia doméstica, que es nuestra propia familia. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Padre rico en misericordia, cuando en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de comunión. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal,
para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el cántico de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo en la Eucaristía. Él es el sacramento de la comunión, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Tobón en sus quebrantos de salud, sus obispos auxiliares Elkin, Mauricio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Le encomendamos al Señor nuestra peregrinación a Roma, a Asís, a Medjugorje. Le encomendamos nuestra red de padres de familia, Universidad San Buenaventura, 15 años. Todas nuestras intenciones particulares. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre, su esposo San José, apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Evocamos en nuestras familias latinoamericanas, en nuestras familias criollitas,
como en torno al papá, en torno a la mamá, nos congregábamos. Ellos hacían todo lo posible para que, de acuerdo a una comida típica, estuviéramos allá alrededor de ellos. Pues la familia tiene que ser la primera en congregar, la primera en vivir en comunión. Jesús visitaba con muchísima frecuencia estas familias. Hola Lázaro, hola Marta, hola María, hola Betania. La familia es fundamental. Esta comunión que aquí celebramos se tiene que seguir viviendo al interior de nuestra familia. Semana Santa es para ello, para estar con mi familia en comunión. Y esa comunión que yo celebro en mi familia, la celebro con mi familia parroquial. ¡Qué bendición! Pidamos esa gracia. No más división que nos debilita y nos desaparece. Más comunión que nos fortalece y nos ayuda a enfrentar cualquier adversidad. Pero sobre todo, el gran signo de comunión, el Padre. Oramos para que nuestro Padre Celestial nos haga hermanos a todo el mundo y desde esa fraternidad, donde estemos, el otro es mi hermano, para yo honrarlo, para yo respetarlo, para yo venerarlo. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como usted es fuerte. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Padre bondadoso. Concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Acogemos a Jesucristo el Señor, exaltado en la cruz, nos atrae con la fuerza del Espíritu Santo al Padre Celestial, para que como Él vivamos siempre en comunión. Dichosos los llamados a esta cena. Thank you.
Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Oremos. Padre, concédenos que, participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Televente propone dos experiencias espirituales muy profundas. La primera, los ejercicios espirituales ignacianos durante la Semana Santa de 9 días, de 5 días o de 4 días, como los quieras escoger, con acompañamiento personal. Esto va a ser en la Casa de Retiro en La Cabaña, primera opción. Segunda opción, de la noche oscura del Calvario, de los problemas, de las angustias, de las tristezas, de la melancolía, a la luz de la resurrección, de la esperanza, de la fortaleza, de la contemplación, del amor. Eso es hacer Pascua, esa transición. Va a ser en la rondalla, va a ser lunes, martes y miércoles santo con estos padres guías que están trabajando una metodología hermosa. Padre Reinaldo Suárez, Padre Freddy Córdoba, Padre Juan Diego Ruiz y Padre Jairo Alberto Henao. Lunes, martes y miércoles santo. Las dos experiencias son absolutamente hermosas. Por último, acudimos a ustedes, esta campaña que hacemos cada año. Vamos a transmitir la Semana Santa más linda de los 18 años del canal Televid. Pero obviamente no podemos tener mensajes comerciales, buscamos financiar, los costos son muy altos, a través de tu ayuda generosa, de tu ofrenda económica. A cambio, te hacemos llegar esta Pietà, independientemente del monto económico, es una expresión simple de gratitud, esta hermosa imagen de la Pietà, y los tendremos muy presentes en nuestras oraciones. De verdad que requerimos esa ayuda de ustedes, porque los costos son altos, como les digo, tenemos la Semana Santa desde el Vaticano y la Semana Santa pues en el municipio de Granada y Marinilla, en el oriente antioqueño y en la ciudad de Medellín. Es un cubrimiento total durante toda la Semana Santa. De antemano, Dios les pague. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Thank you.
Bendito, amado y adorado seas Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Como en el tiempo de los israelitas, hoy también murmuramos tanto, hoy también vivimos tanta división, hoy también anhelamos en aras al libertinaje, la esclavitud. Padre Santo, congréganos desde tu paternidad universal, desde ese Padre amoroso, misericordioso, que nos ha engendrado y que ha engendrado todo cuanto existe, y que nos has hecho conscientes de poder tener a su vez la realidad de tu vida en nuestro interior y experimentarla y acogerla. Gracias, Padre, porque nos dispones en lo profundo de nuestro ser a tomar la decisión más importante de nuestra vida, inspirada por la acción del Espíritu Santo, así como lo ha hecho Francisco de Asís, a acoger a Jesús pobre, humilde, crucificado, resucitado. Gracias, Padre, por el don de Jesucristo, tu Hijo, aquel que ha venido a entregarnos tu rostro verdadero, aquel que todas sus obras son manifestaciones de la comunión contigo y la fuerza del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu presencia en la comunión con la palabra, la comunión con la Eucaristía, una comunión que estamos llamados a vivir en nuestra cotidianidad. A fin de cuentas, cuando mi propio ser empieza a dividirse, es decir, empieza a enfermarse, en definitiva, nos vamos debilitando. Concédenos, Jesús, la gracia que esta comunión que acabamos de recibir en la palabra, en la Eucaristía, la conservemos en nuestro propio interior y yo mismo, cada uno de nosotros, sea signo de comunión. Lo que pienso, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que hago, lo que siento, todo eso sea en comunión, para que cada día no sea yo el que aparezca, sino que seas tú, Señor, porque en ti está la fuente viva, porque tu luz nos hace ver la luz. Jesús, te encomendamos cada una de nuestras familias, con sus dinámicas particulares, con sus situaciones especiales, para que, acogiéndote a ti como signo de comunión exaltado en el madero de la cruz, encontremos ahí la fuente inagotable del perdón, de la reconciliación, de la comunión. Gracias, Jesús, por el don de la familia. Tú mismo lo has disfrutado a una hermosa madre, a un hermoso padre. Te encomendamos nuestros hogares para que, en particular, nuestra niñez y nuestra juventud vuelva a los hogares, a lo común y corriente, a fortalecer las redes del abrazo, las redes de la caricia, las redes del juego, porque desde ahí simplemente nos enseñan a ser auténticos seres humanos. Gracias, Jesús, por tu presencia y haz que en familia la vivamos en comunión, atravesada por el respeto, el cariño y el buen trato. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tantum ergo sacramentum, veneremur genui, et anticum documentum, novos edadritui. Sensu
Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos dice, Señor, el pan del cielo. Hagamos oración. Oh Dios, que en este sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.